¿Qué tal? En este video vamos a ver muchas señales que Paravicini nos ha dado, señales que están pasando en estos momentos, en estos días, en estas últimas semanas. No los entretengo más y lo dejo con el video. Soy Rubén de Mejian, muchas gracias. A Milei se le ha escapado el tiempo. No tuvo tiempo, no tuvo romance con la población, duró muy poco. A Milei se le escapó el tiempo. O mejor dicho, la línea de tiempo, al igual que la tortuga, que simboliza por la lentitud, un tiempo en línea. Argentina comenzará en prueba, la flor y la tortuga serán en Argentina en el 66, el número que precede al 666, momentos actuales. La flor gris dirá basta y la forma gris dirá, unidos venceremos, educando a la masa. El temporal dañó la emblemática flor de la ciudad, una escultura donada en el 2002, que está en la Plaza de las Naciones Unidas, llamada así. Esta flor, sin duda, es un símbolo de lo material o lo espiritual, y ha sido dañada por un temporal de lluvia. Se ha roto, se ha caído, ha dicho basta, como la psicografía de Paravicini. Son muchas señales de un tiempo que se tiene que terminar, que ha dicho basta. Yo tengo una posición crítica respecto del uso de los decretos de necesidad de urgencia, una práctica inconstitucional, que lo que está pasando es que se está concentrando decisiones arbitrarias en cabeza de una... El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, derogación de la ley de tierras para promover las inversiones. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas allí se preparan para invadir. Llega el caos, se dijo ayer, y hoy, 2023, llega el caos y llega Sion. ...de tierras para promover las inversiones. Sobre la nueva constitución argentina, rotas las normas anteriores, se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Lo que está pasando es que se está concentrando decisiones arbitrarias en cabeza de una persona. Porque nosotros calificamos claramente al DNU de anticonstitucional sobre la base de que es inconstitucional, sobre la base de que es un atropello a ver cosa que nunca hemos visto, digamos. Sobre la nueva constitución argentina, rotas las normas anteriores, se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas. 14, 15, 16. Y lo que me dijo, me dejó helado, me dijo la sangre. A mí me parece que el tema se va a dar en la calle. Digamos, no hay que subestimar el rechazo social que ha generado esto. 17, 18. Sientes un poco como en los sueños. Por eso la pesadilla. La pesadilla puede ser horrible para quien la sueña. Que uno de los sueños que lo había tenido era precisamente el de un gato. Que había algo que maligno en ese gato. El de un gato. Que había algo que maligno en ese gato. Un atropello haber emitido un decreto en donde se modifican una cantidad de leyes, cosa que nunca hemos visto. Rota las normas anteriores. 28. Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink. La soberbia con la que habla Milei es sorprendente. El tipo está muy ensimismado en hablar de lo que a él le interesa, ¿no? Elon Musk, la tele, los negocios de Macri. Como Starlink, desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink.
29, 30. Pero este solo es el primer paso. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. A mí me parece que el tema se va a dar en la calle. Digamos, no hay que subestimar el rechazo social que ha generado. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Esto es el pueblo, nadie nos dijo nada, salimos todos a la calle, porque es injusto esto. Derogar la ley de tierra, ¿vos lo escuchaste? Derogación de la ley de tierras para promover las inversiones. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas allí se preparan para invadir. Llega el caos, se dijo ayer, y hoy, 2023, llega el caos y llega Sion. Que había algo maligno en ese gato. Sobre la nueva constitución argentina, rotas las normas anteriores se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas. La Argentina tendrá su revolución francesa, en triunfo, puede ver sangre en las calles y no ve el instante del hombre gris. La sangre. Claro, él me había dicho que tenía una visión de sangre en la Argentina. Y lo que me dijo, me dejó helado. Me dijo, la sangre. Pero a 10 días antes de que asumieron, recibieron un rechazo potente de un sector importante de la sociedad ante una iniciativa de estas características. No es que la sociedad se rebeló porque se rebeló porque era Milei, porque Milei había ganado. Se rebeló ante un hecho y una decisión que tomó el presidente. La Argentina tendrá su revolución francesa, en triunfo, puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. La sangre. Pero estoy preocupado porque la gente no está comiendo. Cuando la gente empieza a deambular por la calle, si eso serviría para algo, no hubiese habido revolución francesa. La Argentina tendrá su revolución francesa, en triunfo, puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Todos estos tienen un mareo que es increíble. Imagínate que en este el protocolo de Bullrich es hablar de cualquier cosa menos de lo que hay que hablar. No tiene ninguna importancia que es protocolo, si no le van a poder pagar el sueldo a los comisarios. Pero estoy preocupado porque la gente no está comiendo. ¿Cuánto tiempo puede...? Y después te lo dije a vos en privado, porque ahora me dice, este no está apto para ser presidente, pero ya está, no se puede, ya está. Hay que dejarlo que se deprima en paz. No hay gobernabilidad, le cuento la revolución francesa, le cuento que Mubarak terminó en una jaula. La revolución francesa con los reyes decapitados. ¿Cómo empezaron esos dos? ¿Por qué empezaron esas dos cosas? Por el hambre. ¿Viste? Te estoy hablando del hambre y vos me hablas del protocolo. Escúchame, el rey francés no disparaba con fusiles, disparaba con cañones. Porque todavía los ejércitos franceses eran expertos en el uso de artillería. Porque venía desde la época de Napoleón, los famosos cañones de Napoleón. Le disparaban al pueblo con cañones, igual tomaron la Bastilla. Se le disparó el precio del pan, empezó a tener hambre el pueblo y se terminó todo. El hambre hace ingobernable cualquier sistema, porque encima la represión no tiene sentido, porque si al otro día no le diste de comer, no hay manera. La Argentina tendrá su revolución francesa, en triunfo, puede ver sangre en las calles. Solo en comida, ya está, se le escapó la tortuga al gobierno. Todos estos tienen un mareo, que ¿cuánto tiempo? Y el tiempo que queda, que no sé cuánto es, para organizarse.